Hace unos días se desató un interesante debate en la esfera académica por cuenta del nuevo COMPES de Ciencia, Tecnología e Innovación que regirá en el país en los próximos 10 años. Para hablar al respecto nos acompaña el subdirector de Colciencias, el doctor Alejandro Laya, y el experto de la Universidad Nacional en el sector TIC, Mauricio Tobar, quienes nos van a hablar al respecto. Doctor Tobar, ¿qué es lo que más le preocupa a la academia de este COMPES? Sí, la posición de la Vicerrectoría de Investigación de la Universidad Nacional es una posición crítica, constructiva alrededor del documento. Reconocemos en el gobierno el esfuerzo por articular diferentes ministerios. Sin embargo, también hay unas preocupaciones importantes desde la academia y es la que hemos expresado en cuanto a la inversión, la financiación de este COMPES. Bueno, la inversión ha sido una frustración del sistema de ciencia del país, digamos, desde siempre. El sistema nuestro de ciencia tiene una pequeña inversión, solamente el 0,19% en actividades de I+D frente a estándares de por lo menos el 1 al 3% dependiendo del país. Pero también hay que enfocarse en los otros aspectos de la política que ayudan a mejorar la eficiencia, la eficacia de los recursos que finalmente tenemos. Precisamente, ¿cuáles de las recomendaciones de los académicos ustedes prevén acoger para el documento final? Recibimos un número importante de observaciones por escrito de universidades, investigadores, empresarios, hasta embajadores mandaron observaciones en función de los temas que le interesan. Primero, creo que la parte introductoria del documento, lo que hace pues como una síntesis del documento, se puede mejorar en cuanto a dejar más claro en su desarrollo cómo está expresado todo el abordaje de los instrumentos de política para profundizar el desarrollo de conocimiento científico, especialmente a partir de los ciclos de investigación. Segundo, la perspectiva regional, o sea, el sistema regional de innovación, el documento tiene sabor desde la perspectiva de sistemas regionales y allí se puede hacer una diferenciación un poco más selectiva de los distintos estadios de desarrollo de regiones. No es lo mismo hablar de ciencia en Bogotá que hablar de ciencia posiblemente en La Guajira o en el Chocó. Tercero, creo que finalmente el tema de la financiación siempre es un reto en este documento y en la política definitivamente. Uno de los principales puntos que se tocan o planteamientos es que Colombia se convierta en la tercera economía más innovadora de la región. ¿Usted cree que se podría llegar con estos puntos a esa meta? Creo que no tenemos otra opción, es decir, países desarrollados nos demuestran que la apuesta por la ciencia, tecnología e innovación tiene una correlación directa con el desarrollo económico y social. Y esa meta de ser la tercera economía más innovadora que plantea el gobierno, tenemos que unirnos y apoyarla en ese sentido. Para eso tenemos que fortalecer los instrumentos como este COMPES y por eso es tan importante la crítica que sale de las diferentes universidades, de los centros de investigación, etcétera, porque todos tenemos esa misma meta, eso nos une. Somos un mismo país y estamos mirando hacia un mismo fin, pero necesitamos que esos instrumentos sean efectivos y con la ayuda de las universidades recogiendo todas estas recomendaciones que nos comenta Alejandro que lo están haciendo, estoy convencido que lo vamos a hacer. Bueno, yo creo que simplemente la comunidad académica, pues, el rol que tiene es el rol de reflexionar, discutir los temas y el documento cumplió su propósito. El propósito del borrador era precisamente generar una reflexión en la comunidad académica para mejorar su contenido y los aportes. Para finalizar, ¿qué le agregaría al COMPES? La política tiene un enfoque y a medida que se lee un enfoque muy importante hacia lo productivo y pues quisiéramos que se abarcara mucho más amplio temas de ciencia y tecnología, que se incluyera todo el tema de innovación social, de innovación abierta, de ciencia, tecnología e innovación. Adicionalmente, teniendo en cuenta el escenario que se viene este año de posconflicto y de la firma de un acuerdo de paz, el COMPES debería abordar algunas estrategias específicas en cómo la ciencia, tecnología e innovación puede apoyar ese proceso, ese escenario de paz. Y realmente pues, no se evidencian en el documento. Otro elemento que nos preocupa es, incluso es semántico o de forma, pero la palabra ciencia no se encuentra en las palabras clave del COMPES de ciencia y tecnología. Y otro elemento fundamental es que no se aborda, no se honda todo el tema territorial. Está muy hacia el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, pero sí sería muy importante que se abordara el tema de los territorios, cómo la ciencia, tecnología e innovación a nivel regional tienen un pacto o una mirada desde este COMPES. Pues somos apasionados y convencidos de que el futuro social de este país y económico se logra a través de la ciencia, la tecnología y la innovación. Es el vehículo por excelencia, no hay otro. Todas estas observaciones que nos hacen, pues como mencionaba ahora, pues tenemos una mesa de trabajo, allí la estamos procesando, analizando y con absoluta seguridad todas aquellas que enriquezcan y fortalezcan esa
visión de ser el tercer país más innovador de América Latina en 2025, pues las incorporaremos en el documento, porque obviamente van a ser más que ayudarle que cualquier otra cosa.